Good evening, good evening. Good evening. Hello, hello, everybody. Welcome to the class. Sofía, welcome. Natalie, Majo, Jacqueline. Good evening, teacher. Good Good evening. evening. Welcome to Good this evening. Friday class. Good evening. Good evening. It's a pleasure to see you again, right? It's a pleasure. Now, we're going to start immediately, right, with the class. Let me see. Okay. Here, we're going to make a review of the section 1, 2, and 3, right? Vamos a hacer un repaso esta noche de las secciones 1, 2, y 3. So let's start with number 1, right? Section number 1. Okay, in section number 1, we were talking about some vocabulary relating with the simple present, right? And the use of simple present, right? Here we have the example. Look. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. I don't. Now, let me write the. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. Using he work don't need phone. Excuse me, it's the platform, right? So let's begin again. Excuse me. Using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, very good. And then we made a test here, right? Let's say, my family and I live or lives. Let me see, Majo, what do you think? My family and I live or lives? Live. Okay, correct, because it's third person. First person here. Oh, no, excuse me. It's the third person singular and first person singular too, right? So we say my family and I. So we can say we, right? We. Okay, so in this case, we only select one option, right? Then in the next part, we were learning about the simple present, but with irregular verb, remember? But let's watch a little bit about this. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. So we have, I have, we do, my parents go. My father has, my mother does, and the bus goes, right? Okay, about this, we made this exercise, right? That we say, my parents have or my parent has. Natalie, my parents in plural have or my have. Parents, my parent have, because it's plural, right? Mm-hmm. So this is the form yes. of the irregular verbs we want to use here, right? Goes or go? Go.
have or has, etc., etc. Thank you very much. Good. Then after this, we were learning about simple present questions. So affirmative, negative, and question, right? Let's take a look. Focus on making questions and answers. Form questions start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Okay, so this is the form we make questions using the simple present, right? Yes, no question, and information question, right? This is the formula. This is when you use do, and this is when you use does, right? Also remember that when you use does, or when you use the auxiliary in simple present, it's not necessary to change the verb. So for example, we don't say, does he has? No. Does he has? No. Does he have, right? And the reason is because we're using the auxiliary, right? Same happen here. Look, what time does he have? We'll say, what time does he have, right? No. What time does he have, right? Okay. Then we were learning here the exercise, the knowledge check. And here we were completing some sentences, right? Creo que esta es la parte que más le costó a la mayoría de ustedes, right? But at the end, we were learning that there is a structure that is yes, no question, right? Do you exercise every day, right? And that is the information question. Here, for example, I can copy one example here. Let's say, what time does Vanessa eat dinner, for example, right? You just have to follow the formula, right? W is word, auxiliary, subject, and verb, right? So here, for example, number one is look, yes, no question. Number two, because it has what, we can say that is information question, right? Number three, yes, no question. Number four is information question. And number five is yes, no question, right? So you just make these, right? And reading is talking about the schedule of Brittany Davis, Joshua Burns, and Maya Black. Here in the exercise, you just read again, right? And just put in order the events of, in this case, Brittany Davis, right? Joshua Burns, so just select one, two, three, four, five, et cetera, et cetera, right? Okay, guys, so this is section number one. Did you complete everything here? ¿Completaron todo ya la sección uno? ¿O hay alguna duda?
Luis, Kenia, Margarita, Mirna, Saúl, what do you think? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la sección 1, chicos? ¿Algún ejercicio que aún no hayan completado o que les haya costado y nunca lo resolvieron? ¿Ok? ¿No? ¿Sure? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, section 1, right? Tom. Ah, aquí tengo un mensaje. I'm sorry. No problem, Mirna, no problem. You're here. No he pasado lista, Mirna, no se preocupe. What time is it? Quiero ver, vamos a ver si. Sorry. Yes, vamos a pasar lista ahorita entonces. Ok. Sofía. Present. Welcome, Sofía. Andrea Moreno. Daniela, Eva, Yamilet Cardosa, Vanessa García, Present. Jenny Maeda, I am here, teacher. Good, welcome, Angie. Angie Balmore. David, Francisco Guerrero, Katy, Kenia, I am here, teacher. Okay, welcome. Lilian Sarai. Luis. Present teacher. Okay, welcome, Luis. Margarita. Margarita Beatriz. Mirna. Mirna. Present teacher. Ah, okay, good. Sí, ya me parecía, por ahí la había visto. Natalie. Present teacher. Okay, welcome. Oscar Francisco. Saúl. Present teacher. Vanessa Méndez. Lorena. Present teacher. Okay, welcome. Majo. Present. Okay, welcome, welcome. Now let's go to the section 2, right? Yo hace poco me. Ah, Daniela, Daniela. Okay, welcome, Daniela. Thank you for reporting. Thank you for reporting. Right now, let's go to the section number 2, right? Okay, in section 1, remember, only affirmative, negative, and question with the simple present, right? Now, in section 2, we were learning about more questions and about the parts of a house, if you remember, right? Jacqueline Vanessa, oh. Sí, un momentito, Jacqueline, permítame. Tengo una pregunta de Jacqueline en la sección 1. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Permítame, era la... No, esta creo que era. Aquí. Vamos a ver. Esta creo que es la que me está diciendo. Vanessa, quiero ver. At start. Ajá, sí, esta sería. Esta es una yes no question. Solo le voy a cambiar el verbo. Vanessa, solo el verbo le va a cambiar. Mire, este verbo que está aquí, voy a usar otro para que no me digan que le he dado la respuesta. Ok.
Entonces sería, como es yes, no question, empiezo con el does, ¿sí? El auxiliar, ¿ves? Luego el sujeto, his class. Luego el verbo, que como le digo, voy a usar otro verbo para no hacer trampa. Does this class finish at 8 o'clock? El apóstrofe está a la par del cero, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura. Mire, Vanessa, el auxiliar. Una pregunta. Sí. Siempre se le iba a poner signo al final. ¿Sí? Aunque ya lo tuviera. Ah, no, tienes razón. Qué oso, que es la costumbre de siempre poner el símbolo. Sí, ahí estamos. La voy a verificar, a ver si está correcto. Déjenme ponerles aquí algo para mientras. Permítanme, lo voy a verificar yo solito aquí. Vamos a ver. Estoy corrigiendo acá. A ver si me funciona sin la... Sí, es correcto. Dale, cambiar. Ok, gracias. Sí, permítame un segundito aquí, ya voy con ustedes. Sí, va, muy bien. Ahora comparto con ustedes, chicos, otra vez la pantalla. Porque quería estar 100% seguro. Que a veces un puntito, el símbolo ese, ¿verdad? Que pues a veces, si uno no lo pone, pues lo pone malo y todo eso, pero sí está bien. Así está bien la estructura sin el símbolo de interrogación, ¿verdad? Y comienza con el das, el sujeto, el verbo es lo único que le he cambiado, Vanessa, y la hora. Es lo mismo, ¿verdad? Ok, ¿hay alguno? ¿Y la oración de arriba? ¿La oración de arriba? ¿El ejemplo sí, o la número dos? No, primera. La número dos sería. Sí, es la misma estructura. Mira, como es yes, no question, empezamos con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? ¿El auxiliar? Sí. Ah, ya entendí. Es tú, ¿verdad? Yo estaba luego... comenzando con la, con no, la no, pregunta. No, 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 tiene sí, razón. No, permítame, yo estoy confundido. Aquí está el what. Ajá, sería what do you, ¿verdad? Es que, what time? Ah, what time. What time. Ah, luego, okay. Do you. Ah, pues sí. Y ahí lo que sigue, ¿va? No le digo todo porque... ¿Sí? Ya entendí, entonces. Vale. Thank you, teacher. ¿Bien? Pero ya terminaron esta sección. Sí. Sí, ya, solo es acabarme. Va, está bien, dele con todo ahí, pues, Natalie. Y Vanessa, ¿hay alguna otra oración que le cause problemas? No. No, solamente vale. Esa era la que tenía duda. Excelente. Gracias. Uso. You're welcome. Now section two, right? Hoy sí vamos a la sección dos. Bueno, y David no está por acá. Está raro que no está David por aquí. Bueno, comenzamos con el vocabulario de causas y apartamentos, ¿verdad? Luego practicamos preguntas simples con respuestas cortas, ¿verdad? Simple preguntas. And make short answers as well. Whenever you finish this task, please share your work in our discussion department. This conversation illustrates how this topic is used in a real. I have a new. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's try to understand simple present short. Okay, y aquí estábamos viendo cómo hacer preguntas de sí y no, ¿verdad? Con respuestas cortas. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he does. Right? Lo que sí debe memorizarse y responder así es cuándo usar do y cuándo usar does, ¿verdad? Creo que ya practicamos bastante, así es que
a esta altura sí tienen que manejar eso. Si no, pues hay que darle una repasadita a las presentaciones de PowerPoint o a la plataforma, ¿verdad? Y aquí, en el ejercicio, era una combinación, ¿verdad? Recuérdense que con el you se usa el auxiliar do, ¿verdad? ¿Ok? Y el verbo sin la S. Entonces, por ahí pueden ustedes saber cuál es la respuesta. ¿Ok? Y vean, no hay don't o no hay doesn't. Bueno, ya saben que el I, en el I se utiliza el do, ¿verdad? Y que con el I no se pone una S en la tercera persona. Entonces, por ahí está la respuesta. Ok, con it es lo mismo que he, she. Siempre se va a usar does al principio, ¿verdad? Y el verbo correspondiente. Bueno. Luego vimos el vocabulario de muebles y el uso de there is, there are, right? There is, there are. Vamos a dar un pequeño repaso. Or apartment. After you finish this task, please... Permítame, vamos a poner al principio a ver si no me traba. Ahí dejemos. Híjole, creo que se me va a trabar. Sí, ahí me trabó. Bueno, perdón, vamos a regresar. Es que la plataforma no se puede estar jugando mucho. Or apartment. After you finish this task. Tal vez de aquí me lo dejan. Vamos a intentarlo. Some. Ah, okay. No. And any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled There Aren't Any Compliment. For plural objects, okay. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of compliment. So in this part, we were learning about the use of there is and there are, right? There is for singular, there are for plural, right? And remember that in affirmative sentences, we use some, and in negative, we use any, right? And also, when we say negative sentences, we say there is no, or there are no. Or you can say there is an a, or there aren't any, right? Okay, in this part, we were checking this. I have some chairs in the kitchen. Chairs, look, plural, ¿no? Entonces, aquí van a usar algo que tenga que ver con el plural. ¿Sí? Y vean, con la oración primera dice, sí, yo tengo sillas en la cocina. ¿Sí? I have some chairs in the kitchen. Entonces, ¿cuál sería ahí lo apropiado, verdad? Okay, I have a stove in the kitchen. Yo tengo una cocina. ¿Okay? Entonces sería... There is or there are. I don't have a refrigerator, ¿eh? No tengo un refrigerador. So, negativo tendría que ser, ¿verdad? Refrigerador es uno solo. Entonces, vamos a usar there are o there is. O there's. Curtains, negativo también, ¿ve? Okay. Enterado, Eva, no hay problema, le vamos a poner asistencia. Solo ya le puse asistencia. Muy bien, sigamos. Luego vimos un reading. Aquí creo que había algunas dudas. No sé si en el grupo de WhatsApp los vi conversando sobre este. Yo en ese. En este. Ah, va. Nos vamos a detener en este entonces. Tranquilito. Va, miren, es una lectura. Si quieren, leámoslo. Escuchemos lo que dicen. Sí. Esto nos va a ayudar a entender bien. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading.
two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay. Wait a minute. Okay, Saúl, espero que te estabilice su internet. Bueno, quiere decir que Saúl no va a estar participando, ¿verdad? Así no hay problema, Saúl. A veces falla el internet. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? Mire, dice, Sandra Cisneros House. Pues vamos con la primera lectura. Dice, Teresa, y aquí van leyendo ustedes. No les voy a dar la respuesta, pero cuando esté leyendo yo voy a dar, voy a subir un poquito la voz. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the house of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. Look, this is the clue, right? Aquí está la clave, ah. Right, entonces escribimos lo que aquí estamos leyendo, mire. Aquí dice, ¿ve? ¿Ok? No les puedo leer, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta. Vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿sí? Por ahí está, ¿ve? The house has, ¿ok? Ah, miren, ah, esa es la respuesta. Luego dice, the rooms are pink, green, pink, and purple. There are many books and colorful paint. Entonces, la segunda parte es, there are many books and colorful paintings. There are. Entonces, tenemos dos opciones. Many books y colorful paintings. Pero según la lectura, si se dan cuenta, primero aparecen los libros, ¿ves? Y después las pinturas con mucho color, colorful paintings, ¿sí? Pero en la plataforma las han puesto al revés. Puede ser que por ahí algunos de ustedes se hayan equivocado y primero le hayan puesto los books y luego los paintings, ¿vale? Pero no, es al revés. Primero pongan los paintings y después los books, ¿ok? Pónganle many y colorful también, ¿sí? Vaya. En el caso de Lorraine Nelson, pues ella vive en una casa especial, ¿verdad? Que se llama Hogan. Hogan se llama la casa, que es un tipo de casa de los nativos americanos. Entonces leemos, there is a, otra vez, ahí está la clave. Miren, a. Pero aquí ustedes tienen que leer. Ya leímos juntos, pero también ustedes tienen que leer, ¿verdad? Aquí dice, most people stay in hotel, but homes. Most people stay in hotel, but some people stay in the traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson
A teacher from Arizona invited visitors to stay in her home. It has three chairs and two beds on the floor and a wood burning stove. Is it not? ¿Una qué? A wood burning stove, una cocina de leña, ¿sí? Ah, es cuando nos dice, ah, ok, ¿qué nos está diciendo? Que es una, ¿ve? Entonces, en el caso de Lorraine, van a poner eso de la cocina por acá, ¿verdad? Y cuando dice there are, menciona otras cosas por ahí, ¿bien? Menciona otras cositas, ¿sí? It has, ¿ve? No las puedo leer porque ahí le estoy dando la respuesta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la respuesta está aquí. Entre las sillas, las camas y la... y una, ¿eh? Ah, wood burning stove, right? ¿Hay alguna pregunta? Aquí solo es de leer, honestamente, pues, y agarrar la pista que en la primera dice, ah, miren, en la de Sandra Cisneros. Lo mismo con la de Lorraine Nelson, ¿ves? Ah. Vamos a ver si hay algún punto en especial que haya que poner. Permítame, vamos a poner aquí la respuesta para enseñarles, ¿sí? Ajá, correcto. Muy bien. ¿Sí? Cocina, ¿verdad? La primera. Y la otra, pues. Es que la clave es esa, chicos, que tienen que ver que dice, ah, ¿sí? En ambas lecturas, de la de Lorraine y la de las chicas esas, Sandra Cisneros. Permítame. Uy, ya. Le estoy compartiendo otra cosa, van a disculpar. Ya me puse a jugar aquí con la pantalla y hoy sí, ahí estamos otra vez. Uy, 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 aquí estoy con las respuestas. Perdón, ya me hice bola con tanta pantalla aquí. Va, entonces, esta es la clave, miren, A y A, ¿ve? Y cuando, yo creo que este es el, no error, va, quizás es para hacerlos pensar a ustedes también, que primero pone los colorful paintings y después pone los books en el caso de Sandra Cisneros, ¿verdad? Y aquí, pues, ya saben, menciona los objetos que están ahí, ¿verdad? Son estos objetos, ¿ve? Ahí están. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Pasamos a la parte 3? Pasemos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer el examen. Vaya, en la parte 3 estuvimos viendo lo que son los trabajos, ¿sí? El trabajo que se hace. Y vimos preguntas, ¿verdad? Acerca del trabajo de los que aparecen aquí. What his job? Entonces, he is, y ahí ponen el nombre de la ocupación de la persona, ¿no? Entonces, what's her job? ¿Y cuál es su trabajo? Ahí dice el trabajo de la persona. En el caso de las oraciones, tienen que poner claramente he is o his a receptionist. She's a doctor, she's a nurse. ¿Eh? No se les olvide el artículo, ¿verdad? Ah. Lo mismo acá. Lawyer, police officer, waiter, waitress, cashier, salesperson, security guard. Ya, entonces sencillamente, he is, she is. He is, she is. He is, she is. Sencillo, ¿verdad? Y ahí van escribiendo, ¿sí? Luego estuvimos viendo lo que tiene que ver con la WH question, con las preguntas de información. After you finish this task, make sure only you'll practice a conversation which illustrates how this topic actually
He's the man. Form simple present questions. I guess that, right? Let's add only you'll practice a conversation which illustrates setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works. What does he do? I'm a doctor. Simple present. Sorry. What does he do? Ahí está. He's a manager. Okay, aquí tenemos las preguntas de información, ¿verdad? Where do, what do, how do, where does, how does, where do, and how do, right? Que ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Pero básicamente tienen cuatro partes. La WH, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Cuatro partes, ¿verdad? Y aquí pues hicimos este ejercicio completando, miren. Dependiendo de lo que responda la persona, ¿ve? It's difficult, but she loves it. A ella le gusta el trabajo, ¿sí? Entonces pueden ir al video y pueden ver que cuando, ¿cómo se How dice? How does he like it? It's okay. ¿Cómo se dice si le gusta o no le gusta a alguien? Mire, how do you like it? How does he like it? How do they like it? Y basado en este video, pueden responder acá la combinación correcta. Les recuerdo que cuando se usa does, el verbo ya no se le agrega una S, ¿verdad? Ahí están las combinaciones. Aquí creo que es un poquito fácil porque usted se equivoca y lo vuelve a hacer. Se equivoca y lo vuelve a hacer. No sé cuántas oportunidades le da. Luego vimos ayer, ¿verdad? El placement of adjectives. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement verb to be plus adjective. Y aquí el video les decía, pues, cómo colocar el verbo, perdón, el adjetivo, cuando usamos el verbo to be. Sí, va después del verbo to be. Y, pero normalmente, pues, primero va el adjetivo, después va el nombre, ¿verdad? Decíamos, a teacher has a dangerous job. ¿Verdad? Ok. Y hacíamos este ejercicio. Este creo que lo hicimos ayer, ¿verdad? Ah, sí. Aquí está todavía. ¿Verdad? Este estaba un poquito complicado. ¿A alguien le causó problemas todavía este ejercicio? Porque aquí dimos el ejemplo. Mire. Aquí está contestado. A police officer has a dangerous job. Hi, teacher. Hello, Katy. En mi caso sería en el electricista. Ya lo puse con diferente verbos y no me sale. Vaya. Y le puso an en lugar de a. Sí. Sí. Veamos. An electrician job. No, electrician, sorry, has a difficult job, ¿verdad? Sí. Y no le ponemos punto. Vamos a ver si me lo da a mí. Sí, me lo da, mire. ¿Qué le puso entonces diferente? Se le agrega el punto al final. Aquí dice que no, pero inclusive le pongo el punto y vamos a ver si me lo acepta. También lo acepta con punto y sin punto, miren. Teacher. Va. Dígame, Lorena. A mí también se me dificultaba un poco, pero es que a veces el corrector tira mayúsculas. Entonces, quedando mayúsculas. Puede ser que hay alguna minúscula o mayúscula mal colocada. O mayúscula, exacto. Correcto, por ahí, o un espacio. A veces dejamos dos espacios aquí, miren. Puede ser que eso sea. Si gusta, Katy, revise bien su respuesta. Verifique que todo esté comience con mayúscula, que esté bien escrita la palabra electrician, difficult con doble F. Ok. Y el punto ahí sí no importa. Puede poner el punto o no. Ya vio que a mí me sale bueno las dos veces. Sí, thank you. Pruébelo ahí, porque sí, este ejercicio está un poquito difícil.
Vaya, muy bien, entonces creo que aquí terminaríamos, ¿verdad? Esta parte de los profiles también, solo era de leerlos y... ¿Quién dijo esto, verdad? ¿Quién dijo, after I win, I take a break? Igual aquí la plataforma les da chance de equivocarse, ¿verdad? Lo pueden hacer varias veces. ¿Sí? ¿Quién dijo, I don't usually work in the summer? Aquí está, léanlo y ahí por ahí dice, I don't usually work in the summer. Entonces van y ustedes dicen, Carlos Ruiz, Becky Peck, o ¿quién es el otro? John Blue. Creo que esta parte está más fácil que el de la casita, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer el test. Que a eso venimos esta noche, ¿verdad? Hacer el examen. Ya hice el repaso de las tres secciones. El que no me preguntó, sorry. No, no hay problema, pueden preguntar otra vez. Entonces vamos con el listening. Vamos a escuchar un listening, ¿sí? Y después de eso, vamos a poner, there are no bedrooms, there are two bedrooms, o there are three bedrooms. Escuché. No, permítanme. Aquí hay un apartado. Ok, díganme si lo escuchan bien. One. I really love our new house, Dan. ¿Se oye? Okay. I really love my new house. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Wow, three bedrooms. Dicen, oiga, escuchemos otra vez. What's your new house like, Julia? What's your new house like? ¿Cómo es tu nueva casa? It's my dream house. It's my dream house. It has house. Three bedrooms. It has three bedrooms. And two bathrooms. Two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Ajá, entonces vámonos a la pregunta y dice, there are no bedrooms, two bedrooms, or three bedrooms. Ahí ustedes escojan cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Sigamos. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. But I need some furniture. Necesito algunos muebles, some furniture. What do you need? What do you need? I need some things for the kitchen. I need some things for the kitchen. And the living room. In the living room. What's in your living room now? What is in your living room now? Well, there are some chairs. There are some chairs. But there isn't a sofa. But there isn't a sofa, right? Three. Okay, that's the number two. Then we go to number two and you say, there are some chairs in the dining room. Living room or kitchen. And number three, Julia needs a microwave oven, refrigerator, or a stove. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. The kitchen. Well, there's a refrigerator and a stove. There is a refrigerator and a stove. But there's no microwave oven. But there is no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. So Julia needs what? She needs a microwave oven, a refrigerator, or a stove. Easy, right? Un poquito fácil. Questions? Questions, questions, questions? Vaya, si no me detienen, yo sigo.
Complete the com oh yes, yes. Question? No, siga, siga. Sí, no, no, tell me. Si hay algo que no entienda, dígame. Yo pongo el audio todas las veces que quieran. Lo discutimos juntos, ¿sí? ¿No? Sure? Vale, digamos. Es que una de las pesadillas de un profesor es que él explique y los alumnos no entiendan. Así que yo, en la noche, no entendieron. Okay. Así que dígame, si no entienden, dígame. Yo estoy aquí para servirles. Para eso me pagan, para estar a sus órdenes. Teacher, ¿puede repetir el audio? Of course, claro que sí, hombre. Ahorita mismo o antes, si se puede. Gracias. Permítanme que no sé qué pasó aquí. Voy a cerrarlo, permítanme. Lo cerramos. Y lo volvemos a abrir aquí. Ahí vamos. One. Si hay algo que no entienda, me de teacher, me dice y yo paro ahí, ¿ok? I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. 3. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay, Eva. Hay una partecita ahí que no le queda clara. La repetimos. No, todo está bien. Todo está bien. Okay. Okidoki. Excelentoso. Ok, complete the conversation, César. Aquí es igual, miren, esto ya lo habíamos visto, ¿eh? Es una combinación. No se les debe olvidar que cuando es singular, por ejemplo, your apartment building es uno, ¿eh? Solo es uno. Entonces, ¿qué van a usar con cuando es singular? Do o does. ¿Ah? ¿Cuál van a usar? Do o does. Si es singular. Sí pueden responder, no hay problema. Do we have? Sorry, do or does. Do. Do, ajá. ¿Cuándo es singular? No. I do. No, no. Oiga bien, ¿cuál es la opción? Do o does? Do. Ok. Va un momentito, es que... Does. Quiero que quede esto bien claro, porque ya lo he dicho varias veces, pero quizás como lo explico muy, no sé, metódico, ¿verdad? Les dije que hay una primera persona, que es yo y nosotros, ¿verdad? También dije que había una segunda persona, second person, que es tú, en singular, y ustedes. Plural, ¿verdad? Y dije que había una tercera persona que es de quien hablamos. La primera persona es la que habla, la segunda es la que escucha y la tercera persona es la de que hablamos, ¿sí? Y en este caso, la tercera persona plural que puede ser my friends. Ya voy, Ernesto, solo, Luis, perdón, ya voy, solo déjeme terminar de explicar esto. My friends, mis amigos. Si yo hablo de algo plural, también aquí aplica, es de ellos. Inclusive objetos, las mesas, por ejemplo, the tables, también es plural, entonces aquí aplica. Entonces, en todos estos casos, vean, ¿cuál vamos a usar? ¿Qué auxiliar vamos a usar para el presente simple? Auxiliar, no verbo, porque también está como verbo, ¿verdad? El auxiliar do, ¿sí? Para todos estos, miren, they, you, I, we. Para todos vamos a usar el do. ¿Sí? Quiere decir que si aquí en este
aparece I, aparece we, aparece you, o aparece they, o algo plural, cualquier cosa plural. Entonces voy a usar do, ¿sí? Ahora bien, si yo hablo de una tercera persona, she, he, it, o cualquier cosa singular, por ejemplo, my dog, perrito. Entonces, ¿qué uso? Voy a usar el does, ¿sí? Vale. Con he, she, and it, uso does. Y con they, you, we, y I, uso el do. Esto tienen que memorizárselo, ¿sí? Porque ya lo vimos varias veces. Así que memorícenselo. No se lo olvide. Si quieren un papelito, apúntenlo ahí, ¿verdad? Lo pegan ahí en el espejo, ahí. Memorícenselo, porque esto es bien básico, ¿sí? Ahora bien, cuando yo hablo de mi perro, o cuando yo hablo de mi hermana, de mi tío, de mi cuñado, de mi vecino, entonces estoy hablando de un he, o de un she, o de un it. Y ese es singular. Va, permítanme. Entonces, el apartment building, ¿en qué categoría cae? ¿Primera, segunda o tercera persona? ¿En qué categoría cae? En tercera persona. Tercera persona, correcto. Excelentoso. Yes. Y si cae en la tercera persona, entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿es singular o es plural? Y aquí dice, miren, your apartment building. No dice apartment buildings. No, dice apartment building. Solo es uno. Quiere decir que entra en la categoría de mi perrito, mi casa, mi... ¿Sí? Entonces vamos a poner, ¿cuál auxiliar? Das. Das. Bueno, no se les olvide, por favor, sí. Lo demás, pues ya... Ya me imagino que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Así que lo voy a dejar hasta ahí. Muy bien. ¿No se les olvida esto que escribí ahí? O si quieren hacerle captura de pantalla, háganle captura de pantalla, ¿verdad? Pues sigamos. Yes, it. Ahí está, miren, it. ¿Cuál se usa con it? Ahí está. Dog. Más claro no puede ser. No, no lo digan, porque van a decir que yo les estoy dando copia. Para la conversación la conversación dos. Bedrooms, ¿eh? Entré en la categoría my friends, ¿eh? Entonces, ¿cuál? No me digan, no me lo digan. ¿Qué auxiliar vamos a usar? Y en el Dave, ¿cuál vamos a usar? Ahí está claro. ¿Sí? Eso sería, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya solo nos quedan 10 minutitos. Sí, hola, teacher. Sí, sí, hello. Sí, pues, yo ya. Solo quería comentar que, bueno, en esa también yo al inicio me equivoqué porque... Sí. Le coloqué do, creyendo que era primera persona, pero sí, me di cuenta de que el it casi no lo sabemos utilizar. Yo no lo sé, bueno, no lo tengo como muy de que lo utilizo. Entonces, pero apartamento, edificio y todo eso es lápiz, son, ajá, sí, lápiz, ajá. El gato, la puerta, el ajá, carro, ya se utiliza das, sí, sí. Eso quería comentar, listo. Que me equivoqué en esa también. Excelente. Pero sí, Luis. Con la práctica. Ahí perdón, vamos, sí, gracias. Perdón que no le di la palabra de inmediato, pero... Sí, no, está bien. Quería gracias. Tener la idea, sí, ok, good. Entonces sigamos porque ya nos quedan poquitos minutos, ¿verdad? Permítame... Aquí vamos a borrar esto, ok, muy bien. Unscramble, vaya. Cuando dice unscramble, quiere decir que usted va a ordenar. Unscramble. Y aquí vamos a ver la primera. Aquí vamos a determinar si es singular o plural, ¿ve? Dice a mirror. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es singular, le vamos a poner there is, ¿verdad? ¿Mm? Y ponemos... O mayúscula, comenzamos con mayúscula, there isn't a mirror in, la TH está al final, al principio, ¿verdad? Bedroom.
Ah, lo vamos a dejar sin punto. Quiero ver si así nos sale bien. Sí, sale bien, sin punto. Ahora le voy a poner punto. Veamos. También, okay, el punto no importa ahí. Solo que tienen que poner, ¿verdad? There is en singular y there are en plural. There is en singular, there are en plural. Y cuando es negativo, cuando aparece la palabra no, es there is no o there are no. ¿Verdad? Muy bien. Sigamos con la parte esta de completar. Bueno, aquí es sencillo, es solo por lógica. ¿En dónde trabaja? ¿Quién trabaja en un hospital, verdad? ¿Quién de estos tres trabaja en un hospital? A menos que un hospital pueda volar, pues creo que el piloto. Bueno, sin comentario, ahí ustedes determinen, ¿verdad? ¿Quién es el que habla con personas en un hotel? No creo que Shakira trabaje en un hotel, ¿verdad? Bueno, ya se dejó con Piqué, pero no creo que haya caído hasta ese nivel. ¿Ok? ¿Y quién está sentado todo el día? Ahí vean, ¿verdad? Esa parte está sencilla. Inclusive la plataforma les da para equivocarse, ¿verdad? Y esta parte, miren, habían tres preguntas. ¿Sí? Número uno es, ¿dónde trabajas? Número dos es, ¿qué es lo que haces? Y número tres es, ¿si te gusta o no te gusta lo que haces, no? How do you like, how do they like, etcétera, etcétera. Vaya, y aquí ustedes van viendo la respuesta, miren, es sencillo. Yo trabajo en un restaurante. Entonces, ¿qué estoy preguntando? Si yo digo el lugar donde yo trabajo. No lo que hago, sino dónde trabajo. No si me gusta o no me gusta, sino que dónde trabajo, ¿eh? Entonces, por ahí ustedes pueden determinar. La número dos, ¿dónde trabajo? ¿Qué es lo que hago? ¿O si me gusta o no me gusta? Dice, he's a firefighter, es un bombero. Respuesta correcta ahí. Y en la tres, ellos odian su trabajo. ¿Ok? Ahí pueden determinar cuál de las tres es, ¿verdad? Y por último, ladies and gentlemen, completar la conversación, ¿verdad? Esto es sencillo. El have, si quieren, pónganlo en el contexto de do y does. Si quieren, pónganlo así, ¿verdad? En todo se usa have, primera persona, segunda persona y tercera persona plural. Solo se usa has con he, she, e it, que mencionaba Luis, ¿verdad? Y con objetos o personas singulares, ¿sí? Vaya, aquí en este caso solo es un cantante, ¿ven? ¿Ya? Entonces, ¿cuál vamos a usar? Y si ustedes ven que hay dos respuestas que tienen has, entonces váyanse por el artículo correcto. Exciting, ¿empieza con consonante o con vocal? Dependiendo de eso, vamos a poner o a o an, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la primera clase. Luego dice, I think a singer jobs. Bueno, aquí creo que es cuestión de lógica, ¿verdad? El trabajo de un cantante es o no es aburrido. Flight attendant, nuevamente singular, miren. Y stressful comienza con consonante. Van a poner a o an. Y aquí el trabajo de un de una aeromoza, ¿cómo es, verdad? ¿Es estresante o no estresante? El trabajo de un cajero. ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Qué? Y nuevamente, ¿un cajero es has o have? ¿Difícil empieza con consonante o con vocal? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí terminaríamos las tres secciones. De la sección 5 y 6, sí, quizás no les puedo ayudar, ¿verdad? Pero si hay alguna pregunta, porque no hemos visto las clases, pero si hay alguna pregunta,
yo voy a tener libre el domingo en la mañana, porque en la tarde tengo una clase especial. El domingo en la mañana pueden hacerme preguntas si quieren, ¿verdad? Porque me parece que para la otra semana ya tienen que tener completadas las 5 unidades, según, las 5 secciones, según me informaron. Así que el domingo en la mañana, o sea, hágame preguntas de aquí hasta el domingo en la mañana. Ay, pero yo hasta el domingo en la mañana les podría responder si hay alguna pregunta extra sobre la sección 5 y 6. Pero eso lo haríamos en el grupo de WhatsApp, ¿te parece? Ok. So that's all, folks. Eso es todo por ahora. Solo quiero pasar la lista. Lo que pasaron. Permítame. Andrea Moreno. Ingrid Yamilet. Angie. Valmore. David. Juan Francisco. Katy. Presente. Ah, muy bien, Katia, le había puesto falta aquí, qué bueno. Lilian Saraí, Margarita Beatriz, Oscar Francisco, Vanessa Alejandra. Presente, teacher. Ah, muy bien, qué bueno que al final sí pudo conectar. Lo siento, tuve problemas. No hay problema, Vanessa, tranquilita. Eva. Thank you. Ustedes de ayer, yes. De su asistencia. Okay. Okay, have a good night. Que tengan feliz noche. God bless you. See you on Monday. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you. Night.